Entrad, entrad. Monseñor Casanova, con su venia. Adelante, adelante, Jacinto. Hace un momento, monseñor, han llegado estos mensajes. Una carta y unas notas. Léela vos mismo. Sentaos y la leéis. Carísimo hermano, no dudéis, ilustrísima, de que sois recordados en vuestra Venecia natal y estimado y apreciado, no tanto como merecéis, pero de todas formas en gran medida. Y particularmente entre vuestros parientes es un orgullo el que estéis en la bella Francia ostentando un cargo de tan alta dignidad. Me dirijo a vos, acuciado, para una apremiante necesidad. Vuestro sobrino Giacomo tiene ya 16 años y ha mostrado pruebas de talento e inteligencia fuera de lo común, como vos mismo pronto veréis. ¿Veréis? Pero también hemos notado una capacidad de seducción femenina, tan precoz como peligrosa, siendo, como es nuestro deseo, el que siga los pasos de su tío en la carrera eclesiástica. Os lo envío para que guiéis sus pasos y reconduzcáis su vida de un modo más convincente. Escribo también a Madame de Pagnon para nuestra vieja amiga, anunciándole la pronta llegada de nuestro Giacomo. En vos confío, hermano, para que hagamos de él un hombre de provecho. Venecia, 4 de septiembre de 1741. ¿Pagión? ¿Qué Pagión? Madame de Parthenieu, ¿cuándo aprenderás a leer? Aquí hay una nota suya, léela. Carísimo monseñor, su ilustrísima tendrá a bien honrar nuestra humilde mansión con su grata y decorosa presencia, que dignifica y reconforta cualquier reunión social que se precie, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la Francia, con motivo de una fiesta que ofreceremos en honor de nuestra sobrina Mademoiselle Julia, venida de Aviñón hace unos días. Es nuestro deseo, y vos no os negaréis, el que conozca a lo más florido y notable de nuestra ciudad, entre lo que vos descolláis con mucha inteligencia, trato y virtud. Quedáis pues invitado al ágape el próximo martes a las 5 de la tarde. Beso respetuosamente vuestra mano y me postro ante vuestra episcopal dignidad. Basta, a lo que basta. A Dios que... ¡Qué pesada! Pues bien, iremos, no faltaría más. ¿Cómo podremos ser descorteses con nuestra amiga Madame de Parthenieu? Mañana verás un baile. Permitidme, monseñor, recordaros que para ese día tenéis prevista la llegada de una delegación de Tierra Santa. Sí, es cierto. Vendrán de parte de su beatitud el patriarca Melquita, con el digno y cristiano propósito de recabar fondos para la conservación y construcción de las iglesias que se encuentran in terris infidelium. ¡Amén! ¡Zoquete! In terris infidelium significa en tierra de moros, sarracenos o turcos. ¡Zoquete! Da lo que haremos. Puedes marchar. ¡Jacinto! ¿Qué quieres? Entrad. Señor, ha llegado otra carta. ¡Oh!
Jesús, Jesús, Madonna Santísima, Deus, Deus, Deus. Amén, amén, amén. ¿Pero qué insolencia es esta? Siéntate. Ha llegado una carta de Madame Parthenieu en la cual dice que mi hermano también le ha mandado otra. ¿Y qué dice esa nota? Es de Madame Parthenieu. Al parecer, ella también ha recibido carta de mi hermano y muestra su interés porque Giacomo acuda también a la fiesta. Un compromiso eclesiástico, un compromiso social y ahora un compromiso familiar. ¿Por cuál de los tres os decidiréis? Por los tres. Vamos a casa de Madame Parthenieu. Llevaremos con nosotros a nuestro sobrino y también recibiremos allí a la delegación de Tierra Santa. Por supuesto, con el permiso de la madame. Le escribiré una nota. Puedes marcharte. Ve preparando la habitación para Giacomo. Como vos gustéis, ilustrísima. ¿Hemos llegado ya? Sí, ya estamos en casa. ¿El caballero Giovanni Giacomo Casanova de Seigar? Sí, pero prefiero hablar en la lengua de la ciudad donde estoy. Como usted quiera, caballero. ¿Ha tenido un viaje cómodo? Sí, ha sido un viaje apacible. Mi tío, su ilustrísima más señor caballero Casanova. Os está esperando. Querido sobrino. Tío. Pero qué crecido estáis. Veo que sois alto y gallardo. Un peligro para las mujeres, según vuestro padre. Mi padre es un veneciano muy puritano y me juzga demasiado severamente. Usted juzgará mejor. Pero sentaos, sentaos. Supongo que vuestra estancia aquí hará que nos conozcamos mejor. Pero decidme, ¿qué tal vuestro viaje? Muy bien, querido tío. El paisaje de Piamonte y Provenza es casi tan hermoso como sus mujeres. Tenéis que tener en cuenta que esta casa es muy respetable y mirada, por lo que vuestro comportamiento aquí ha de ser lleno de tacto y muy cuidadoso. No tendréis queja de mí, os lo aseguro. Eso espero. ¿Qué tal vuestros estudios, vuestras lecturas? Sé francés, toscano, latín, griego. Leo a Virgilio, a César, a Homero, a Sófocles, a Ovidio, a Aristófanes y a Catulo. Y también a los Santos Padres, naturalmente. ¿Conocéis ya a Jacinto? Mi criado, y espero que en el futuro llegue a ser mi secretario. Os han preparado un tentempié y vuestros aposentos. Cuando queráis, podéis retiraros. Gracias, señor tío. ¡Ah! Perdonad, sobrino. Quería deciros que mañana estamos invitados a una fiesta, casa de Madame Parthenieu.
vieja amiga de vuestro padre y mía. ¿También yo? También vos. Espero que descanséis, sobrino. Gracias, tío. Esta es vuestra habitación. Gracias. Julia, estáis preciosas. Sí, también, tía. Estás muy guapa, mamá. Tan pronto lleguen los invitados, los anunciaréis enseguida. Muy bien, quiero que a mis invitados no les falte de nada. Monsieur Nicodème, Madame Henriette y Mademoiselle Alda. Hola, querida. ¿Qué tal? Hola. Madame Bartholomew. Monsieur. Hola, Alda, querida. Qué crecida que estás. Gracias. Os voy a presentar a mi hija y a mi sobrina. Irene y Julia, acercaos. Mamá Suel. Hola. Mamá Suel. Hola. Julia, mi sobrina, que ha venido de Aviñón a pasar unos días con nosotros. Ay, aquí, qué en bien. Nuestra ciudad. ¿Qué tal por Aviñón? Muy bien. Podéis retiraros. Sentaos. Monsieur Euclid y Madame Clédia. Querida, querida. Hola, ¿qué tal sus villas? Muy bien, gracias. ¿Y es vuestra hija? Ay, pues nuestra hija no ha podido venir, se encontraba muy mal. Tenía jaqueca, además, estaba allí con los amigos. Os presentaré a mi hija y a mi sobrina. Hola, hola. Y los demás invitados. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué de tu vida, hija? No sé nada. ¿Dónde te metes? Pues mira, os podéis sentar. Mala. Sí. Teniente Michel. ¿Teniente? Ah, estoy encantado de haber venido a su fiesta. Cada vez está usted más apuesto. Y usted más bella. Muchas gracias. Puede sentarse.
Monsieur Mathieu y Madame Christine. ¿Qué tal? Muy bien. Quiero una consulta, a pesar de vuestra edad. A vosotros os sienta muy bien el matrimonio. ¿Pensáis tener pronto familias? No, no creo. Sí, sí, un perro. ¿Mi hija y mi sobrina? Catalán. ¿Y mis demás invitados? Wow. ¿Sentados aquí detrás? Monseñor de Casanova, el caballero Giacomo de Casanova y su secretaria del obispo Jacinto. Felicísima. ¿Qué tal? ¿Qué querida Madame de Parthenon? Le presentaré a mi hija Irene. ¡Qué bella! Y a mi sobrina Julia. Encantado. ¿Mis demás invitados? Madame. Madame. Messi. Señor. Teniente. Señor. Magistrado. Madame. Capitán. Madame. Y este joven tan apuesto, sin duda, es su sobrino Giacomo Casanova. El mismo. Giacomo, Madame de Parthenon. Todos los ojos a sus pies, Madame. ¿Mi hija Irene? Encantada. Y mi sobrina. Encantada. Pero por favor, siéntense, siéntense. Qué fiesta tan bella. ¿No sabéis qué, querida? Me han dicho que es fruto de un desliz de su ilustrísima. ¿Cómo está el clero? ¿Cómo está el clero? De verdad, es increíble. Pero se ha fijado que es caro y encima lo trae a sociedad. ¿Dónde vamos a llegar? Desde luego la corte ya no es lo que era. Con este nuevo papa, esto es imposible. Pero se ha fijado. La verdad es que el chico es apuesto. Tiene un porte que... Quizás su ilustrísima cuando era joven era como él. Sí, claro. Entonces vos, soy de Aviñón. Sí. Estuve allí el año pasado. Conozco allí gente. Pero no son tan hermosas. ¿Ha tratado usted en el Vaticano? ¿Y ya cómo os quedáis mucho por aquí? El tiempo que haga falta. Mi padre, que me ha mandado, ¿eh? ¿Te apuesto? Sí, mi vida, la verdad es que tiene un corte. Pero míralo, es su mujeriego, cortejándolas. Emma, fíjate, si la chiquita no valece nada. Míralla, fíjate qué vestido. En París eso dejó de llevarse hace tiempo. Que fuera joven. ¿Qué dices, querida? Yo todavía me conservo joven. ¿Joven? Sí, no sé, como otras. Sabía que Provenza me aguardaba lindas sorpresas, mas nunca esperé encontrar una estrella tan linda como vos. Gracias. Ya, como ven con Jacinto. Madame, comprendo vuestro sacrificio al hacer esta fiesta en honor de vuestra sobrina, pese a que vuestro marido falleció no hace mucho, pero todo sea por la familia. No me lo recordéis, estoy tan afligida, pero en estos tiempos una mujer sin vida social no es nada, y el bienestar de mi sobrina es lo primero. O tempora, o more. ¿Cuán sacrificada es la vida en estos años tan duros? Sí, es verdad. Lleva razón su listísima. He de pediros un favor. Mi sobrino, como habéis podido comprobar, es muy adelantado en su edad
Por lo cual hay que tener cuidado con él, pues podría resultar un poco peligroso. Sí, ya me he dado cuenta. En estos momentos iré a acompañarlo para recorrer toda la casa. Muchas gracias. Bonitos pendientes, señora. Gracias. Se los he comprado yo. Ya, como vamos a enseñar la casa. Sí. Ya, salí con el candelabro. ¿Me permite? Aquí nos sentamos, mi hija y yo, a guardar. Sentaos, es muy cómodo. Sí, es cierto. ¿Arriba qué hay? ¿Podríamos subir? Habitaciones, vamos. Mira qué sombrilla. Ay, es recuerdo de mi madre. Está un poco estropeada. Es muy hermosa, pero no tanto como vos. Ya, podéis iros. Nosotros llevamos a casa. ¿A dónde vamos? Esta es mi habitación. Es mi acogedora. Sentaos, ya ves qué cómoda. Aquí se tiene que dormir muy bien. Sí, bastante bien. Si queréis echaros un rato, ahí tengo otra habitación. Vamos a verla. Cuando gustéis, podéis disfrutar de ella. Es muy bella, como todo lo de esta casa, incluidos. Ay. Yo sigo pensando que los del campo pagamos impuestos excesivos. Estoy de acuerdo con vos, pero yo solo tengo que cumplir las leyes. Espero que cambie esto alguna vez. Yo también lo deseo. Señora, su hija ha venido, le hago que pase. Hágale pasar. Clarita, hija mía. Hola, mamá. No voy a venir, antes. Siéntate. ¿Qué tal la siesta? Muy bien, la dama Fermín me ha preguntado por ti. Es verdad, yo también tenía que hablar con ella. ¿Dónde estaba? Lo siento, mamá. Es que me estaba arreglando. Siempre llegas tarde. Lo siento. Por cierto, ¿ha venido algún joven apuesto? Sí, ha venido un joven, creo que es sobrino del obispo. Estupendo. Muy bien. Querida hija, ¿pero qué haces aquí tan sola? Ah, me estoy aburriendo un poco. ¡De verdad! Pero hombre, si la fiesta está de lo más animada. Cuéntame, cuéntale a tu madre lo que te pasa. Nada, es aburrido. Sí. ¿Y por qué no vas a hablar con Julia y con Irene? ¿Las he visto por ahí? Sí, pero están con ese muchacho. El joven Giacomo. Sí, creo que es sobrino del obispo. Aunque bien pensado, no te conviene. Es un mujeriego. Sí, busca a alguien de tu posición
con tierra, con dinero, y así, podrás ir guapísima todos los días. ¿Y por qué no vas a hablar con Clara? Un poco sosa. Sí, quizá tal vez. Ay, pero niña, componte esa figura. Por favor, arréglate. Ay, por cierto, este lazo es horrible. Recuérdame que vaya a ver a mi modisto. Bueno, me voy por ahí a ver a tu padre. Si te aburres, vienes con nosotros. ¡Hasta luego! ¡Sonríe! Hola. ¿Qué haces una vida tan sola en una fiesta como esta? Pues nada. Ya ves. ¿Puedo sentarme y tomar unas copas con vos? ¿Cómo no? Llevo poco tiempo en esta fiesta y me gustaría conocer a alguien. ¿Me podrías presentar a tus padres? Claro, ahora cuando vengan te los presentaré. ¿Y cómo se llaman? Mi padre es Messier Nicodem, que es magistrado, y madre, Madame Henriette. Oye, ¿has visto a mi sobrino? No, no lo he visto. ¿Y a Madame Parthenium? Tampoco. ¿Dónde estarán estos? Monseñor, el obispo de Angulén, y los señores Nicolaidis y Dimitrius. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Hilario? ¿Qué tal, Casanova? ¿Qué tal la fiesta? Muy bien, muy bien. Os presento a Dimitrius, el hermano Dimitrius. Claro. Y al hermano Nicolaidis. Son curas ortodoxos que vienen a recabar fondos. Ya sé el tema. Y Madame Parthenium nos deja su despacho para poder hablar tranquilamente. A ver, ¿qué sí. camino, François? Síganme. ¿Te ha gustado la casa? Sí, me ha encantado. ¡Giacomo! Venid, yo presente a una delegación de Tierra Santa. Marito, ¿cómo estás? Os presento a mi sobrino Giacomo. Giacomo, el obispo Hilario. El hermano Dimitrius. El hermano Nicolai. Pero siéntate. Entonces, venir con el propósito de recabar fondos para el mantenimiento de las iglesias de Tierra Santa, ¿no? Exactamente, señor. Eso es lo que desea el enviado Kyrios Dimitrios. Titunia tu artirios os tagista. Dice que hay que enviar el dinero pronto, antes. Prim pande limosine. Antes todo se ha destruido, devastado. Ya, pero no sé, que en este momento estamos muy escasos de fondos. No sé qué se podría hacer. Tengo una idea. Es más de idea. ¿Quieres que esté en Rome anglosan? Vale, está. Madame, messieurs, ahora una extraordinaria sorpresa. El gentil hombre que desea iniciar el Jolecure tiene que ganarse a su dama en subasta. ¡Qué sofoco! ¿Pero cómo permite vuestro marido esta subasta de esclavas? Lo ha hecho con el consentimiento de Madame Parthenium. Y si ella lo ha consentido, por algo será. ¡Vamos, señores! ¡Empieza la subasta!
¡Hagan sus ofertas! ¡No sean tímidos, caballeros! 20 luises por Madame Cléria. ¡25 luises por Madame Henriette! ¡Con 150 luises! ¿Por qué dama? Por Madame Parthenon. ¿Por quién, señor? Lo ha oído bien, por Madame Parthenon. Pero Madame Parthenon está de luto. ¿Por qué no elige cualquier otra belleza de las que tenemos en esta sala? Creo que he dicho Madame Parthenon. ¿Usted no aceptará? Oh, sí, acepto. Las sales. Monseñor. Elijan sus parejas para el lloricar. Hemos provocado al episcopado, que es lo mismo que guerrear con Inglaterra. Es peor aún, pero espero sacar buenos beneficios de él. ¡Qué bien bailáis! Muchas gracias. Y qué bella estáis. Es una lástima de que su marido se preocupe tan poco por vos. Sí, tenéis razón. Solo hace caso a Madame Parthenon y... Si vos estuvierais conmigo, seríais más feliz. Sí, mucho. Mucho más inocente y dulce que el baile. Pero el baile era para colaborar con causas suyas. Sí, pero el que paga... ¿Os ha gustado Mademoiselle Idée? Mucho, muchísimo. ¿Y a vos? A mí la música me encanta. Sus compases, sus cadencias. En ella todo es dulzura, belleza y armonía. Como en vos. ¿Y vos? Querida Irene, sois igualmente traicioneras. Me arrastráis, me seducís. No me dejáis vivir.
Ay, no sigáis, os lo suplico. Pero, ¿por qué habéis estado tanto tiempo ausente de la sala? Vuestra madre me ha estado enseñando la casa, pero no me ha enseñado lo mejor de ella, vos. Si queréis, yo puedo enseñaros mis rincones predilectos. ¿Cómo contradeciros? Vamos. ¿Qué oscuro está? Cuanto más oscuro, mejor. Ahora está seca. Maravilloso, es todo maravilloso. Es un locus, aún. ¿Nos sentamos? ¿Qué es un locus amoenus? Es un lugar ideal, fresco, verde, florido, apacible y tranquilo, donde los corazones se abren y muestran los sentimientos más sencillos y nobles. Yo os diría muchas cosas, mas no sé si debo. Sería un criminal, un asesino de corazones, si no os dijera cuántos quiero, cuántos amo. Os deseo. No os he enseñado todavía mi habitación, pero no sería decoroso. Y además es tarde y podrían vernos más tarde. Más tarde será. Se marchó ya la delegación de Tierra Santa, todos pidiendo. ¿Y a nosotros quién nos da? Si no fuera por mis propiedades familiares, tendríamos que vivir de la caridad pública. Ya vienen estas. ¿Ya has salido de la delegación de Tierra Santa? Sí, por fin se marchó. ¿Volvamos a la fiesta? Sí, sí, vamos a ver cómo va el baile. Anda, ser Julia. Oye, ¿cómo? Qué bien bailáis. Sois el más gentil caballero que he conocido en mi vida. Si vinierais a Aviñón... No creas que no quiero. Yo también lo deseo. No os preocupéis. El próximo baile será con vos. En Aviñón, en Venecia o en esta casa. Es cierto que habléis también el latín y el griego como el francés. Y también es cierto que queréis ser clérigo. Os han hablado demasiado de mí. Yo solo soy un corazón sediento de amor. Una copa rebosante de pasión, si me dejarais beber. Creo que me voy a desmayar. Teneos, no es prudente desmayarse aquí, nos podrían ver. Ay, no sé dónde tengo la cabeza, no sé dónde estoy, no sé lo que hago. Ay. Yo os lo diré, me amáis, os amo y eso basta. No sé si es así, no todo es tan fácil. Poeta dice, el amor todo lo vence, cedamos al amor. Giacomo. Hay que ser cautos, demasiados ojos nos miran. Lo veremos en otro lugar.
agotado. Esto de la seducción. A ver si ahora puedo tener un poco de tranquilidad. ¿Sois vos, amada? Pasad, pasad. Madame. Giacomo, mi Giacomo. Al fin os encuentro. Os busqué en la habitación de invitados, pero no estabais. Sí, no la encontré. Y me entré en esta, que estaba abierta. Estaba muy cansado. No podía resistir sin más, sin Veo, sin vos. Cuánto amor y cuánta pasión. Os amo. ¡Giacomo! ¡Giacomo! ¿Qué os ocurre? ¿Por qué gemís, Giacomo? ¡Giacomo! ¡Hija! ¿Qué haré? ¡Ocultaos! ¡Giacomo! ¡A mí, por favor! ¡Entrad, entrad! ¡Está abierto! ¿Qué os ocurre? ¿Por qué gemíais? Una terrible jaqueca que no podía resistir. Ay, Giacomo. Pero, ¿por qué no me lo habéis dicho? Giacomo, mi amor, mi pasión, tumbaos, tumbaos, que estaréis más cómodos. ¡Qué bondadosas sois! Y qué amorosas, vos y vuestra madre. Oh, Giacomo, no lo resisto. Te amo, te amo. Hacedme vuestro, Giacomo. ¡Entrad, entrad! Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué os ocurre? Las sienes. Oh, Giacomo, Giacomo. ¿Puedo hacer algo por vos? Es que si morís, me muero. ¡Qué bien! Giacomo, ¿dónde estará mi sobrino? Voy arriba a ver. Giacomo, sobrino, ¿estáis ahí? Tu tío, tu
tío, madre mía, y yo aquí. Madre mía, si me ve mi tía, madre mía. No, no debajo, no, no. ¡Irene! ¡Tía! ¿Tú también? ¿Ea? Entrad, entrad, tío. Pero, ¿por qué tardabas tanto tiempo? ¿Y qué facha es esa? ¿Qué te ocurre? Nada, es que estaba echado y me he vestido con prisa para... ¿Algún empacho? Sí, eso creo. Uno, dos y tres. ¡Tres candelabros! ¿Pero qué es eso? ¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡Fuera de ahí, pecador desvergonzado! Confesión. No hay confesión, no hay confesión. Ni el populacho sedicioso se comporta como tú. Yo, una persona respetada y en casa de la honorable Madame Parthenieu. Pero bueno, ¿cómo te atreves? Nunca tenías que haber hecho eso. ¡Nunca! ¡Nunca! No se lo dirá mi padre, por favor. ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Nunca más te veré! ¡Nunca más te veré! Esto no me te lo perdonaré. Esto no te lo perdonaré. ¿Pero quién son esas meretrices que se han ofrecido a realizar tal acto? ¿Quién son? ¿Quién son ellas para meterse en casa de una honorable señora, ocupar sus aposentos y con un hombre? Me obligaron, me sedujeron. Por favor, tío, compréndelo. ¿Alguna culpa tendrás tú? No será toda de ellas. ¡Salid de ahí, arpías envenenadas! ¡Salid, salid! Tú, la de Aviñón, la sobrina de Madame Parthenieu, ¿pero cómo te has atrevido a deshonrarla? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? La propia hija de Madame Parthenieu, la puritana. ¿Y tú eres la que hace las novenas? ¿Y ahora te metes en la cama con un hombre? ¿Pero qué veo? ¿Pero qué veo? ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡La propia Madame Parthenieu en la cama! ¡Nunca más pondré los pies en esta casa de desvergüenza y de desdecoro! ¿Esto qué es? ¡Una señora como vos! ¡Una señora! ¡Una cualquiera es lo que sois! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Jacinto, las sales! Carísimo fratello, os escribo estas letras llenas de pena, amargura y aflicción. Cuando me confiaste a vuestro hijo, ambos pensamos que podríamos hacer de él un hombre de provecho y de honor, una promesa para la iglesia y un orgullo para la ciudad de Venecia. Pues bien, nada de esto ha sido como esperábamos. Vuestro hijo, ignoro si por naturaleza o por mala educación y pésimas compañías, ha demostrado un uso y proceder ingrato, disoluto, réprobo, obcecado, descuidado, negligente y soberbio, que ha puesto en peligro no solo nuestra reputación, mi honor y la reputación de Madame Parthenieu y de toda su familia. Por ello, me veo en la obligación de devolver a Venecia a vuestro hijo con esta carta, cuyo contenido conoce y de la que espero respuesta. No sé qué será del caballero Giacomo Casanova, pero una cosa al menos sí sé: no será nada en la vida.